That's life. That's life. That's what all the people say. Después de todo eso, ese es el resultado. Sí, ese es el resultado. Veo nomás. Todos cansados, todos ahí, todos. Todos tirados así de. ¡Oh, espérate! Estás cansada. Bueno, y este es el outfit de la babies, vean. Zapatito blanco, zapatito azul. ¿Cuántos años tienes tú? Mejor no nos digas. Pantaloncitos que grisecito. Una camisa de cuadritos. Pues estuve diciendo, amor, yo no sé, yo más lo que veo. Unos aretitos, sí, aretitos. No, es que hoy está haciendo un poco de aire. Y... aretitos. Un peinado acá muy, muy chido. Muy a la, vamos a la escuela. Muy a la de, está haciendo mucho aire. Vean, y tu bolsita. ¿Cuál es tu bolsita, amor? No tengo bolsitas azules. Bueno, pero esta. Ya ves, la de siempre. Pero vean, está muy chido. Más bolsas. Y con ustedes, la brisa de verano. No, hombre, es otoño. No manchen, vean, está haciendo un chingo de... Que el otoño hace aire, mi amor. Está haciendo un chingo de aire. No sé de aire. De aire. ¡Ah, Dios mío! ¡Nos va a llevar el aire! Bueno, estamos aquí afuera del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, vean. Forum Cultural. Si ven ahí unas pequeñas manchas, no, no las tiene el edificio, las tiene el vidrio. ¡Ah, no! ¡Eres un baño! Sí, porque es importante el baño. Bueno, eso que escucharon fue el radio de Radio Universidad de Guanajuato. Y luego, ¿qué creen? Caigan en cuenta que ahorita estábamos aquí. Bueno, estaba yo en el coche, entonces nos bajamos y luego le dije a Adriana, ¡ching! Se me olvidó el celular. Y así de, ¡ay, no! ¿No les ha pasado que, por ejemplo, cuando o sea, les olvida el celular, dicen así de, ¡ay, no! ¿Dónde está mi vida? He perdido mi vida, en realidad, todo. Así es, bien pasó. Dramático. Sí. Entonces, dramático. O entonces, pues ya, vean. Late del día, en realidad. Y yo, la especialidad de la casa, tofu. Tofu nut latte. Bueno, así me dijo el chino que se decía, yo no sé cómo se dice. Buenos días, hasta Guadalajara para Karen Reos y Chava Patraca. Muchas gracias por andar por aquí. Invítalos a la panadería, por favor. Ya dijiste que nos ibas a guardar un pan. Ah, nada. Sí, queremos pan de muerto, queremos pan de muerto. Buenos días. Hasta otra colonia de León, Guanajuato para nuestra queridísima Daniela Jones. Sí, ¿cómo te llamas? Daniela Jones. Daniela Jones. James Bond. Salgo así como eso. Y también para Edna Toledo, muchas gracias, chavas. Están de lujo. Ay, yo no iba a saludar. Ah, perdón. Edna y sí. Ay, no, siempre se meten mis saludos, ¿eh? Otra vez, pues. Tú, yo lo saludo y tú la saludas. También para Edna Toledo. Saludos, chavas. ¿Cómo está? Buenos días. Otro día más con ustedes. En realidad, estamos muy felices porque, como pudieron ver. Pues hoy no fui a jugar, entonces le dije a la baby, ah, pues hay que aprovechar y hay que sacar a estos chavos. Entonces los sacamos y neta, no manches, o sea, es que, por ejemplo, bueno, yo siempre me digo pensando. Me digo a mí mismo. Me digo, no manches, o sea, están todo el día ahí en la casa, no salen o así nomás de repente de paseo, caminar nomás. Y luego pues nomás también. Nomás corren en el pedacito de jardín que tenemos. Sí, y luego pues así de, no, pues... Por ejemplo, el día que hoy no voy a jugar, no me importa levantarme temprano, aunque sea domingo. Pero si es por eso, neta, lo hago con un chingo de gusto. Y aparte me gusta un montón que corran así, pues... Ya no, estaban bien cansados. Ver la carilla de Suki, cuando va corriendo. Sí, no manches, es que corre bien rápido, corre más rápido sí, que el panzón. Sí, que hasta que nosotros... Sí, no manches, yo escuché unas carreritas con ella.
De hecho, ya estoy pensando en inscribirla en carreras o algo así. Que sacarle provecho al talento de los hijos. Y después nos puede mantener o algo. Sí, al rato, Suki Bolt. Cuídate, Usain, que va para allá. Ahí va, ahí te va Suki. Gracias. De nada, sí. Que os haya bien estado. Gracias. ¡Ah! ¡Qué rico desayuno! No, como pudieron haberse dado cuenta, la baby se compró un suétercillo negro, que está muy padre, amor. Sí. Bueno, eso dice ella, ¿verdad? A mí todavía me gusta. pero les tenemos que decir algo. Estamos en Costco, pero no tenemos membresía. Metimos de contrabando. Metimos por la salida. Es que lo que pasa es que estamos pensando en adquirir esto o adquirirla de Sam's, pero... Es que de hecho, desde un principio queríamos aquí, pero en Sam's era donde vendían la comida para estos chavitos. Entonces por eso fue que nos fuimos para Sam's, pero queremos ver a ver qué venden aquí, qué nos ofrecen para estos chavitos. Y luego cuando preguntamos a través de la membresía, nos dijeron, no, es que si van no los van a dejar entrar. Mira, chao, cómo no, mira. Aquí estamos. ¿Y es para cachorros y para adultos? Sí. Oh, ¿vieron a ese muchacho? Ese muchacho estábamos casi en la entrada y nos dijo, vénganse, yo les digo así, ¿cómo está todo? Sí, estaba hasta la otra entrada y nos llevó. Y muy amable, nos explicó sí. Todo. Y entonces, pues yo creo que sí, nos vamos a cambiar de Sam's para acá. ¡Ah, no da! Sí, nomás una torta. Ok. Con un baguette. Un baguette nomás. Así, para matar el hambre, el antojo. ¡Ah! Esto es lo malo, que tiene uno que arreglar todo. Ya, después de todo eso, vean lo que quedó. No quedó nada. ¿Qué tal? Pero la baby se está discutiendo. Vean. Vean nomás, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Ay, papá, unas pechugas, ¿qué? Salsa de hierbas, ¿sabes qué? Y una lechuginsky por allá, ¿verdad que sí, amor? Sí, atracada. Y pues estamos viendo nuestro video, venga, diré así, está muy padre, ahí la baby. Y va a ser leche caliente, ¿qué es eso, amor? Un chocolatito. No manches. Pan frijol. ¿Cómo crees? Pues es que... Vamos a ir a ver la de Hotel Transilvania 2. Sí, por fin, hace mucho que no la veía. Bueno, más bien. La hemos visto, sí, como que hace mucho que no la veía. Vamos a ir a verla, entonces está preparando, pues ya saben. Las tortas para el cine. Ah, no, que no falten. Ya son de mole, ya subimos de nivel, ya son de pollo ahora. Pues también las de mole eran pollo con molo. No, pero estas son con finas hierbas. Thank you.
encontramos un no, un, ¿cómo se llama? Un póster así muy padre. Vean. Oh, y ahí está, chavos, ya saben. También es de la semana. No, pues ya es el jueves, amor. Sí, entonces ya saben, vamos a venir el jueves a las 7 y el viernes a las 8:20. Si quieren venir, vénganse, aquí vamos a andar. Ah. ¿Qué te pareció, amor? ¿Entretenida? No. Oh, lo que pasa es que no, ya es que dijimos que íbamos a venir a ver la de Hotel Transilvania. Sí, es que no les dijimos. Estuvimos a punto de regresarnos e irnos. Ya vieron los boletos. Ah, sí, estuvimos a punto de irnos tristes y desconsolados. Sí, porque ya no había boletos para la... Ya ven que en este cine siempre nos pasa que no había boletos ya para la de Hotel Transilvania. Entonces ya nos íbamos a ir tristes y desconsolados. Y que se le ocurre al Babies. O sea, ¿qué ver que otra película? ¡Ay! Y ya, pues, él vio y todo, y estaba la de esa en la que vimos, la de... Mexican Gangster. Hey, se trata de la vida de Alfredo Ríos Galeana. Ajá. Le digo que lo único que me gustó, pues, es que es una historia real. Sí. Pero la película se torna de repente... aburridona, sí, el final y todo. Entonces, como que no... No gusta. Ah, no. No fue un final emocionante. No generó nada en mí el final, ni nada. Sí, de este hecho, chavo ya estaba así con todas las cosas agarradas ya para irnos casi. De esas de como cuando vas a salir de clases, no, así de ya estás esperando que den el toque ya para salir. 5 minutos para que den el toque y ya estás con las cosas guardadas. Y así estaba este chavo ya. Sí, así. Ya guardando las palomitas y todo. Sí. Y es que la neta no. No gusta. No gusta. No es tan importante. Les digo que lo único bueno es, bueno. Y si se le puede llamar bueno, porque a lo mejor pues no es bueno, porque es un delincuente, ¿verdad? Pero que, o sea, que conocimos la historia de un delincuente famosísimo en México y que la verdad yo no conocía, jamás había escuchado de él. Ah, pues entonces bien famoso, ¿verdad? Por... Bueno, en su época, porque estamos hablando de los 80s. Ah, sí. Pues, o sea, fue uno, el más buscado de esos años. Pues más o menos cuando por tus años, ¿no? Cuando nacía, ¿verdad? Nada más por tus años, ¿no? Los tuyos. Vivimos a la prepa. ¡Ay, no! ¡Ay, un panchón gigante! ¡Ay, una modelona! ¡Flaquilla modelona! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, y la otra vestida de Navidad! ¡Ay, cómo estás! ¡Buenas noches! Es buenas octubre, noches. Pero bueno. Es octubre, pero pues ya estoy navideña. Tengo el espíritu dentro. De ¡ay, qué bonito! Bueno, en realidad, pues ya, ya vamos a. A cenar, vean. Bueno, eso no es de nosotros, ¿verdad? nosotros igual nomás una frutita de aquí o algo. Bueno, y yo un pan, ¿verdad? Ah, no. Y un saludito. Esta chava está peinada muy padre, amor. Así de... De relamidito. A los chicos de Juan Iriarón. Sí, Hermosillo, chavos. Muchas gracias, chavos. También a Laroncito. Muchas gracias, chavos. ¡Están de lujo! Para Maya Vermont. Sí, Guadalajara, muchas gracias, chavos. Estás de lujo. Chino y Chiquibel. Sí, Los Ángeles, California. Rosa Mars. Sí, chava. Sarita May. Tijuana. Vivi Original Blog. Sí, New Jersey, muchas gracias, chava. Claudia Oros. Sí, Sonora. Hasta parece que ya lo sabemos. Teresita. Sí, somos New York. Ramírez. Oh, de Laguna Guato, otra colonia. Dora Camacho. Oh, Chihuahua. Muchas gracias, chavo. ¿Dónde andabas, Ander? De Laura Hernández. Sí, chava matraca. Gracias. Chavos. Ah, no, que diga. Pink Spot. Sí, chava, muchas gracias. Karen Elena Cancino Gómez. Del Sagrado Corazón. Muchas gracias, chava. Ashley Aqua. Sí, chava matraca. Fernando Ramos. Sí, chavo matraca, muchas gracias. Yudute Mireles. Oh, ese nombre está muy padre. Ah, no. Mailiet. Oh, Miami. Verónica Meraz. Sí, chava Chihuahua. A Marisol V, que es sí, de Lagos de Moreno. Sí, Lagos de Moreno. Ay, bien cerquita. Espérenme. Para Joel Flores Tever. Sí, chavo, Puerto Rico. Ah, digo, chavo puertorriqueño. Muchas gracias. Para Arte Criollo. Oh, ese nombre está chido, eh. Muchas gracias. Está muy padre. Antonio Morales. Otra colonia de Guanajuato. Kenia O. Oh.
para Gabriela Ortiz. Oh, Kenny es la chava de San Diego, ¿verdad? Oh, sí, muchas gracias, chava, estás de lujo, ¿eh? Yeah. Hija de tu madre. Pero ya saben, bueno, invadiendo. Sírveme de recargadera de la tablet, ¿no? No, está manejando la recargadera. Para Fernanda Lobser. Sí, chava, muchas gracias, estás de lujo. Para Brenda More. Otra colonia de Longuaguato. Bárbara Flores. Saludos al señor Tomás. Bárbara Flores, muchas gracias. Para Erika Beatriz Medina Franco. Sí, del Sagrado Corazón también. Sí, ella también. Son hermanas. Para Susi Matraca. Sí, Tamaulipas. Ya la bajamos a. Ya la quitamos a la chava. Ya no sirve de recargar. Ángeles T. Zambrano. Oh, sí, chava Matraca. Que apagado, aquí está, chava. Sí, muchas gracias, chava. Angie. Para Ana Lucía BJ. Valencia Jiménez, creo que sí, otra colonia, luego Guanajuato, chava, échalos una gelatina, por favor, por el amor de Dios. Para Sandra Ortiz. Sí, chava, muchas gracias. Gisela Ayala. Oh, sí, muchas gracias, chava. Para Michelle O. Oh. Qué padre, para Mónica Lázaro. Oh, sí, la chava de las llantas. Perdone, pues es que si no te gusta que te digamos así, nomás dinos, ¿eh? Es que ya sabes, es que soy bien llevado, Ana. Soy bien llevado. Desde chiquito me decía Ana. Mari Mancilla también, muchas gracias. Para Alondra Salcedo. Sí, chava, está de lujo. Alejandra Campos. Campos, Elicios, en Francia. César Auriazul. Oh, es de los Tigres. Sí, le va a los Tigres. Chavo, estás equivocado, vas para el camino. Pues, para Mariana García de Puebla. Sí, Mexicali. Puebla, Ana. No te Ana. Para Lizeth Ornelas. Para Valeria Torres. Sí, chava Batraca, muchas gracias. Y para Verónica Garrido. Oh, Chihuahua, ya era de Chihuahua. Chihuahua. No olviden entrar a las redes sociales, chavos, muchas gracias. También, P.O. Box, también, muchas gracias, chavos. Ya saben, mándanos algo, por favor. Sí, muchas gracias. Tarjeta, aunque sea un dibujito, no sé, algo. Ahí nos vemos hasta la que siga. Hasta la que siga. Bye. Bye.